Estamos en el barrio Parque San Agustín, algunos los conocen como San Agustín 2. Es uno de los barrios conjuntamente con Los Horneros que se encuentra camino a el Club Millista del Sur. El inconveniente que tienen todos los vecinos de este lugar obviamente deviene de los milles, por la cantidad de gente que hay, por la cantidad de vehículos que circulan por estas calles y en particular porque la gente del mille se niega a pagarle horas extra a los policías para que realicen durante las noches de los viernes, por ejemplo, operativos en este sector y de alguna forma regulen el tránsito. En principio, para plantear la situación, esta mañana hubo una reunión en la Municipalidad de Bahía Blanca. Estuvo el intendente, algunos funcionarios municipales, quienes también se reunieron, como decíamos, con la gente del Club Millista. En principio, los detalles los brindaba el secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte. El pedido de los vecinos está direccionado a que no ocurra tanto tránsito en la fecha en que se corre los milles. Esto genera una cierta inseguridad porque es mucho el tránsito en el barrio. El barrio tiene calles de tierra, a su vez las velocidades que se utilizan son altas. Bueno, estamos con el millista trabajando porque necesitamos que acceda a colocar un personal de seguridad en algunos cortes para que la gente del barrio no se vea perjudicada y estamos en esas tratativas. ¿Son ellos los que deberían pagar por este servicio? El organizador del evento debe garantizar también en los alrededores la tranquilidad y la seguridad de los vecinos, así como de los espectadores. La preocupación de los vecinos de este lugar es mucha y a la salida de la reunión que esta mañana se llevó a cabo en la municipalidad, el responsable del Club Millista del Sur, Norberto García, se negó a brindar cualquier tipo de respuesta. En un momento agredió también a los vecinos, dijo que ellos son los responsables de cuidar las calles. No brindó muchas respuestas, pero decía lo siguiente. No se quejan tanto de la falta de seguridad, de la falta de operativo, que el Club Millista no le paga a los policías para hacer operativos. No, ¿qué hacen? ¿Eh? ¿Qué hacen los policías? ¿Qué están? No sé, cuéntenos usted. No, que paguen, que rieguen. Decimos. ¿Quién tiene que regar? Los vecinos. ¿Los vecinos? Sí, le voy a pedir al delegado, pobre, tiene un camión. Y bueno, pero el tema del entorno al Club Millista, ¿qué pasa con eso? El Club Millista es uno desgraciado. No entiendo qué le causa gracia. Le estoy preguntando, García. No quiero hablar. Bueno, pero nosotros le estamos preguntando porque todos los vecinos están preocupados. Bueno, yo no quiero hablar. Es importante. Bueno, yo no quiero hablar. Pero tiene que hablar de alguna forma porque nos tiene que contar, porque le tiene que brindar una respuesta a los vecinos del lugar, García. No, perdóname. Que a usted no le interese no significa que no sea un tema importante. No, yo no quiero hablar. Bueno, yo le voy a pedir, por favor, que me conteste. Le voy a pedir que me conteste porque los vecinos quieran saber qué pasa en el barrio. ¿No le va a pagar a nadie como para que haga seguridad, para que le lleve tranquilidad a los vecinos? ¿Qué le dijo Gay? ¿No le va a contestar a los vecinos? ¿No le interesan nada a los vecinos? ¿Recién dijo a los vecinos que se mueran? Recién me lo dijo antes de que... Vos decís lo que querés. ¿Usted qué dijo? Nada. ¿Qué le va a contestar a los vecinos? Nada. ¿Por qué? Porque no, no hay nada en concreto todavía. ¿Y qué quedaron con Gay? Una charla tuve con él. Pero para los vecinos, digo, ¿no le va a contestar nada? ¿Y qué es lo que va a pasar en torno al operativo? Tengo que esperar una respuesta todavía. ¿Qué tipo de respuesta? De parte del intendente. ¿Y qué le solicitó? Mira. ¿Qué le solicitó? Un compás de espera. ¿En qué sentido? Para resolver lo que hace falta. ¿Y de qué manera lo van a resolver? Digo, ¿cómo es la situación planteada? No, tienen una reunión después. ¿Después de qué? De que estuvo conmigo. Pero, ¿cómo van a solucionar la cuestión? A ver. Ya se va a solucionar. Lisandro Mónaco es el delegado de todo este sector de la ciudad. Él ha recibido en el último tiempo las quejas de todos los vecinos de este lugar. Él nos planteaba justamente la preocupación de los vecinos. No me junté todavía con Emiliano. Lo que yo puedo decirte es el operativo que se hizo el otro viernes, que seguramente, bueno, es lo que se ha planteado de movida siempre. ¿Ese operativo quién lo pagó? El Club Millista. Y la función mía es, y el compromiso que yo asumí en su momento cuando se hizo las reuniones con los vecinos, es tener lo que es la colectora y Fournier, todo eso, lo que es el acceso, por el único lugar donde deberían entrar todos los vehículos que van al Club Millista. En perfecto estado y regado, porque, bueno, obviamente, entorpece tanto la visión de la autopista hacia el otro barrio como a los vecinos de San Agustín. Inclusive, yo el viernes anterior, estuve 11:30 de la noche, que llevamos
un regador para, porque bueno, se había desbordado el tema, que fue donde después hizo la explosión. ¿No? El día que no hubo operativo porque el club misita no quiso pagar. Exacto, entonces fuimos con un regador que se ofreció gentilmente y gratuitamente, un empleado a las 11:30 de la noche estuvo regando todo el barrio porque no se podía estar. Y supuestamente si no están todas las medidas de seguridad como corresponde, como cualquier evento, la medida debe ser esa. Pero claro, insisto, recién lo vi a Emiliano y salió a García por un lado y a Emiliano por el otro y no he hablado con él para ver en qué se acordó, pero creo que tiene que ser muy parecido a lo que se hizo el viernes pasado.